9:18, efectivamente, mi querida Ani. Hoy el chef Jaime Puente nos había prometido un miércoles de mariscos y lo va a cumplir, pero yo le voy a asistir. Usted ya lo sabe, siempre a nosotros nos da mucho gusto y mucha alegría contar con la presencia de los mejores chefs que tenemos aquí en Guatemala. Gracias, gracias, gracias. Y de verdad, porque a la hora de hacer mariscos, aunque pareciera algo fácil de cocinar, y aunque fuera algo fácil de cocinar, pero se necesita saber cómo preparar un buen marisco para que a la hora de que los comensales lleguen y disfruten de este platillo, vayan y quieran regresar a comer. Claro, definitivamente. Y sobre todo hay unos ciertos detalles que hay que saber sobre la cocción de los mariscos. Uh-huh. Unos detallitos, por ejemplo, el calamar tiene dos condiciones. O lo cocinas muy poquito o lo cocinas un largo tiempo. Porque, ¿qué pasa? El calamar, si lo salteas inmediatamente, se cocina rápido y queda suave. Pero si se te pasa la cocción, se pone duro. ¿No has visto alguna vez te habrá tocado algún calamar así medio crunchy, que parece hule? Sí. No, medio que, como... Ajá. Sí. Entonces, cuando te pasa eso, ya tienes que darle una cocción más prolongada para que se vuelva a suavizar. Entonces, mucha gente no sabe eso y no lo hace. Los camarones sabemos que según el tamaño, pues es muy poquito tiempo lo que llevan de cocción. Son relativamente rápidos. Tenemos mexicanos. Están poniendo anaranjaditos, es que ya están listos. Cuando ya cambian de color, inmediatamente, normalmente, pues depende del tamaño, como te digo, si son más grandes, son de 4 a 6 minutos. Más chiquitos, 3, 2 minutos, ya están listos. Okay. Y tenemos también los mejillones que, pues ya se consiguen relativamente cocidos en el mercado, o si no, si los conseguimos frescos, pues hay que también saber cómo hacerlo, ¿verdad? Los, claro, los mejillones tienen que estar cerrados, porque los que están abiertos ya están muertos, digamos, y puede ser que ya tengan un proceso de descomposición, y una intoxicación con mariscos es bien peligrosa. Es muy peligrosa. Muy peligrosa. Y qué bueno que tocas ese tema, porque eso era algo que yo te quería preguntar, Jaime, antes de iniciar con esta preparación de este platillo. Yo tengo ganas de cocinar mariscos, me amo los mariscos, me encantan los mariscos, pero no nunca los he comprado, nunca los he cocinado y hoy quiero probar y voy a ir al mercado a comprarlo. ¿Cómo sé que un marisco está bueno? ¿Cómo sé que está fresco? ¿Cómo deberíamos nosotros de saber que un marisco no nos va a hacer daño y que lo podemos cocinar muy bien? Claro, mira, tu primer aliado es el olfato. El olfato no falla. Si el marisco ya tiene un olor un poco fuerte, desagradable, mejor no lo compre. Porque lo que pasa es que uno no sabe cuánto tiempo lo han tenido en el supermercado y eso pues cada día obviamente lo vuelven a guardar en el congelador y lo sacan. Entonces, eso, como te digo, tu primer aliado es el olfato. Okay. Si el marisco huele un poco fuerte, feo, no lo compre. Okay. En el caso de los camarones, por ejemplo, siempre tienen que tener un color así acero, ¿no? Un color gris. Esa es la mejor garantía como ese, también, como este, ajá, que el camarón está fresco, ¿no? Uh-huh. Como obviamente a veces pues los compras pelados o también los precocidos, que también es un poco seguro, ¿no? Ya precocidos no hay pues tanto problema de que hubiera una descomposición o algo así. Uh-huh. Pero si no, los camarones bien grises es la mejor. Okay. Cuando ya se están empezando a poner como rosadones es que ya no están en el mejor estado, ¿no? Okay. Y como te digo, los mejillones igual, o sea, si son frescos, el olor. Y como digo, tiene que estar cerrado porque el mejillón tiene que estar vivo para cocinarlo. Si no, ya muerto, como se dice, se ve abierto y ya desde el momento que muere el marisco, pues empieza una cierta descomposición. Hay que tener entonces, cuidado, ese es el cuidado, ¿verdad? Sí, y después, cuidado, como te digo, eso es lo más necesario saber. Y siempre tener, pues obviamente, como decimos nosotros los en cocina, un proveedor confiable. Claro. O sea, si compras mariscos en un lugar que tú sepas pues que tiene un buen movimiento, ¿no? Porque si no, las cosas muy guardadas tampoco no son muy, muy recomendables. Y lo bueno en el tema de los mariscos es que hay una gran variedad de opciones a la hora de querer comprar. Están los mejillones, están los camarones, están los calamares, el pescado, está la tilapia, la langosta, están las cucarachas de mar. ¡Y! Una gran variedad que podemos disfrutar. Claro, en realidad tú puedes, pues en este plato, yo les voy a dar una sugerencia de algunos mariscos, pero ustedes pueden utilizar los mariscos que prefieran. Ahí no hay no hay regla para eso, ¿verdad? No hay regla para eso. Uh-huh. Pero bueno, como lo habíamos adelantado hoy, entonces a la hora del desayuno, el chef nos prometió y lo va a cumplir. Hoy, miércoles de mariscos, vamos a estar preparando un arroz con mariscos. ¿Qué le parece si entonces en pantalla ponemos cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar para que usted rápido los apunte? O si tiene pues todo esto en la casa, vaya rapidito a traerlo. Iniciamos entonces leyendo esto, mi querido Jaime. Vamos a necesitar media libra de calamares limpios. Media libra de camarones. Media libra de mejillones. Una libra de arroz cocido tipo jardinera. Una cebolla picada. Dos cucharadas de pimentón. Y dos dientes de ajo picados. Ahí está. Entonces tenemos ya listos ya los,
los ingredientes, usted los apuntó, ya lo sabe, si no se los vamos a ir recordando en este proceso. Pero bueno, ¿qué te parece si empezamos? Otra recomendación, pues es, digamos, a la hora de comprar, por ejemplo, los calamares, hay que limpiarlos, ¿no es cierto? Entonces, el calamar tiene una piel que lo recubre, es un color oscurito, más o menos se mira el color acá, pero esa piel hay que retirarla primero. Después tiene lo que se llaman las plumillas, que son unos como cartílagos que tienen a los lados internos, que también hay que retirarlos. La cabeza hay que retirarla y cortarle los ojos, porque los ojos tienen como una especie de piedrita, que cuando te la encuentras comiendo no es agradable. Entonces también hay que cortarle y hay que quitarle el pico. Tiene un pico como, parece un lorito, igualito. Entonces eso también se retira, porque obviamente mucha gente no usa la cabeza, y para mí me encanta, porque no solo para decoración, sino de sabor también. La cabeza se ve linda cuando los tentáculos se enroscan con el calor, se ve muy atractivo para decorar el plato. Entonces eso es a la hora de limpiar los calamares. A la hora de limpiar los camarones, recordemos que siempre hay que quitarle la vena. Tiene una vena que es el intestino del camarón, y eso lo hacemos para no malograr la figura del camarón con un cuchillo. Con un palito de dientes le introducimos y le jalamos el intestino. Eso es lo único que hay que hacer con el camarón. Y los mejillones, bueno, ahí si son frescos, sí hay que ver que no tengan arenita o algunas, a veces se le adhieren algas y cosas así. ¿Y para así. Lavarlo cómo? Igual, sí, pues agua, abundante agua para que inclusive cuando ya están cocidos, que ya se abren, entonces hay que retirar porque el mejillón viene adherido a la concha. Claro. Si te fijas este músculo que está acá, eso es lo que lo fija. Entonces eso hay que asegurarse de retirarlo. Yo he guardado algunas conchas para efecto de decoración del plato, pero después, o sea, el mejillón en sí, hay que darle una revisadita y una lavadita por si tuviera arena y todo cuando ya están cocidos. Bueno, yo no sé, vos Jaime, pero ya tengo. Ah, empecemos. Manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, ya aquí está la indicación para preparar el arroz. El arroz jardinera, yo creo que todos saben cómo lo hacemos. Una taza de zanahoria picada, una taza de alverjitas, vamos a utilizar una taza de pimentón, chile y pimiento, perdón, picado. ¿No? Esto lo salteamos con ajo y aceite, echamos un poco de azafrán árabe o en algunos es el palillo, no sé cómo, varios nombres tiene. Pero este es como decir, acá usan también mucho para darle el bijol, para darle colorcito amarillo al arroz. Hacemos un arroz normal, porque lo bonito de esta receta es bien fácil. Vamos a hacer un aderezo aparte con los mariscos y después lo vamos a mezclar e incorporarlo con el arroz. Me parece, démosle pues. Listo. Trémosle con todo porque aquí los comensales son muy exigentes. Vamos a poner... Los comensales son ya están haciendo cola por ahí. Ya están haciendo cola. Bueno, acá sartén bien caliente porque vamos a hacer un aderezo. Recuerden que vamos a freír la cebolla. La sartén tiene que estar bien caliente para eso. Si no, la cebolla nos queda un poquito así como transparente. Entonces ya con la sartén caliente vamos a poner un poco de aceite, no mucho, porque si no, no va a quedar muy grasoso el arroz. Entonces esto lo vamos a calentar bien, bien, bien. Y aquí vamos a empezar a freír la cebolla. Okay. Ese es el sonido que te indica que la sartén está caliente. Exacto, eso es lo mejor. Si no suena es porque no. Entonces acá vamos a empezar a saltear la cebolla. Cayó uno por acá. Hasta que se vaya poniendo... Sí, se tiene que poner primero transparente. Vamos a esperar a que se dore un poquito, porque esto ya no va a llevar otra cocción. O sea, directamente acá esto va mezclado al arroz y ya estamos listos. Entonces vamos a ver que se fría bien, bien. Aquí podemos empezar ya a aderezar con un poco de sal. Obviamente el arroz ustedes lo van a aderezar con sal a su gusto, no un arroz normal, pero a los mariscos sí tenemos que ponerle un poquito de sal para el aderezo. Okay. Entonces esto, mira cómo se va poniendo transparente la cebolla. Sí. Entonces ahí podemos echarle ya un poquito de pimienta también. Porque obviamente esto le va a dar también más sabor a los mariscos, de por sí del que ya tienen, ¿no es cierto? Claro. Ya solo la cebolla huele deliciosísima ya con el arrocito, ya con los mariscos, de verdad. Y sabes que esta forma de hacer el arroz con mariscos también me ha salvado varias veces de la situación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me ha llegado gente a la casa y de repente, ay, pero yo no puedo comer. Hay gente que es alérgica a los mariscos. Claro. Entonces, tengo siempre la opción de tener el arroz listo que no tiene mariscos. Y puedo hacer alguna otra cosa, una pechuguita por ahí me ha salvado la situación. Y el resto pues sí comieron el arroz con marisco, pero hay gente que lamentablemente sí es un poquito alérgica a los mariscos. Y de lo que se pierden, pobrecitos. Lamentablemente, pero sí. Entonces acá ya cuando está blanqueándose la cebolla, voy a poner el ajo. Aquí tengo unos como 2-3 dientes de ajo, dependiendo el tamaño o dependiendo el gusto también, porque
Hay gente que le gusta, yo amo el ajo, entonces me gusta ponerle bastante ajo. Es que rico. Sí. Saludable. Pero el aliento después. Perejil. Ah, ¿se lo quita? Perejil neutraliza el sabor al ajo. ¿Cómo no había sabido eso antes? Inclusive venden las pastillas de ajo muchos. Con perejil, sí. Sobre todo muchos para que sustos. Entonces acá ya tenemos el ajo. El ajo no lo dejemos mucho tiempo porque también se quema. Entonces okay. Ahora vamos a ponerle ya el pimentón. Todo este proceso, ¿cuánto tiempo más o menos tiene que estar? Ese aderezo es rápido, porque como te digo, los mariscos no los podemos dejar mucho tiempo, sino como te digo, se recocinan. Entonces, aquí ya solamente vamos a esperar a que se fríe un poquito, que se suelte un poquito más el sabor de la cebolla, como que se quiere así reducir un poco. Y vamos a empezar con los mejillones. Vamos a poner los mejillones acá. Vamos a quitar estos que son los que... Ah. Sí, yo los pongo ahí para que se miren las conchitas después en la decoración. Okay. Lo ponemos acá. Que se empiecen a freír un poquito los mejillones, que son los más grandes y los más duros, podríamos decir. Aunque ya estos ya están precocidos. O sea que en realidad no necesitan tampoco mucha cocción. Tanta cocción. Ajá. Bueno, hoy estamos realizando este arroz con mariscos y ya empezamos entonces con este proceso, pero también tenemos datos curiosos para compartir con ustedes, mitos que de verdad también los queremos compartir, porque Jaime, hay muchas personas que piensan que para bajar de peso uno se tiene que quitar el arroz, que no puede comer arroz. No. Y no, o sea, eso es falso, ya que media taza de arroz cocido aporta alrededor de 115 calorías, que son comparables a lo que aportaría una fruta mediana, como por ejemplo una pera. Imagínate. Entonces, si uno quiere... pues comerse unas sus calorías ricas y algo quiere pues una frutita, pues puede comerse media taza de arroz cocido y ya. A mí una vez un médico me dio la clave. O sea, uno por ejemplo se mata haciendo dieta, ¿no es cierto? Baja de peso, sí, muy bien, pero de repente termina la dieta y empieza a comer de nuevo como antes, y obviamente pues recupera el peso. Exacto. El secreto, me dijo el doctor a mí, es cuando tú bajas de peso, llegas a tu peso ideal, tienes que mantener ese peso por un año para que tu metabolismo se acostumbre a ese nuevo peso y ya después ya no vuelves a subirlo. ¿Un año? Un año. ¿Qué le parece a usted? ¿Va a bajar de peso un año por tanto? No, pero si te quieres quedar con ese peso, aguántate un año y ya. No, o si no, para no ser un poco drásticos, yo tengo otra que también me han contado que ha funcionado bastante. Uno llega a su peso ideal, el tiempo que sea necesario, de ahí el tiempo de mantenimiento, uno cuidándose obviamente, hacer mucho ejercicio y durante toda la semana comer sano, hacer ejercicio y de pronto el fin de semana darse uno su gustito también, para no esperar el año. Claro, el año. Pórtese bien toda la semana, de lunes a viernes coma sano, coma rico, vaya al gimnasio, 3 veces a la semana como mínimo es lo recomendable y así usted al sábado puede darse o el domingo un subgustito a la hora de comer. Vamos a hacer una pausa, Jaime. Perfecto. 9 de la mañana con 31 minutos. Vamos a regresar ya para ver cómo vamos con este platillo. Usted no le cambie porque al regresar muchas cosas buenas, como siempre, para compartir con usted aquí en Vivo la Mía. To be around you, 'cause when I found you